Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Hoy, en este lunes, día 20 de abril, las noticias pasan por los siguientes titulares. Seis candidaturas concurren a las elecciones municipales en Villafranca de los Barros. El Partido Socialista presentó el viernes su candidatura con un teatro-cine-festival repleto de público. Ángel Calle Muñoz abandona y será Ángel García Calle quien encabece la candidatura de Izquierda Unida en Villafranca. Mariluz Carrillo será la candidata en nuestra localidad a la coalición entre Los Leones y el Prexcrex. 3.200 niños y niñas participarán mañana en Educavita. Esta mañana se ha presentado en la Diputación de Badajoz el Festival de Cortometrajes Vía de la Plata. El Club Balonmano Villafranca Forjadur Planchas consigue la permanencia pero pierde ante el Montequinto. Y ya podemos contarles que finalmente son seis las candidaturas que concurrirán a las elecciones municipales del 24 de mayo en nuestra localidad. Hoy a las 12 finalizaba el plazo de presentación de candidaturas y han sido seis los partidos políticos que han confirmado que presentarán su lista electoral, aunque no será hasta el miércoles día 22 cuando podamos saber, tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, si realmente han sido presentadas estas listas. Como les decimos, han confirmado presentación el Partido Socialista, el Partido Popular, la Organización Política para la Promoción y Defensa de lo Público, Izquierda Unida, Villafranca Avanza y Extremeños Los Leones, la coalición entre Los Leones y Prexcrex. Y el pasado viernes el Partido Socialista local presentaba su candidatura en un acto público en el Teatro o Cine Festival, que contó con las intervenciones de Leticia Araya, secretaria general de Juventudes Socialistas en Villafranca, Andrés Moriano Saavedra, secretario general del Partido Socialista local, Ramón Ropero Mancera, candidato a la alcaldía de Villafranca, Óscar López, portavoz socialista en el Senado, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura. Leticia Araya agradecía a Ramón Ropero que en su lista electoral haya apostado por la juventud y recordaba que para los socialistas la participación es esencial, así como la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población. Queremos, dijo, un municipio joven, social y participativo, un gobierno para la mayoría en donde la educación no sea un regalo, sino un derecho para todos. ¿Cuándo el Partido Socialista en este país, en esta región y en este pueblo lo ha tenido fácil? Nunca. Por eso los jóvenes, ahora y más que nunca, vamos a luchar por el progreso, por el Partido Socialista, ante todos esos experimentos raros que están saliendo ahora de partidos extraños que juegan con los derechos. Porque los socialistas no vamos a jugar con los derechos de nadie. Por eso el Partido Socialista gobierna por la mayoría, por el progreso. Queremos hacer un municipio joven, un municipio social, un municipio participativo. Y con ello es posible, con nuestro candidato Ramón Ropero y con todos los candidatos, y con nosotros los jóvenes. Andrés Moriano agradecía el gran apoyo recibido en la presentación de esta candidatura. El Teatro Cine Festival está lleno y eso demuestra que la gente de Villafranca tiene interés por la política, dijo. Hablaba Moriano de la corrupción política refiriéndose a Rodrigo Rato y dejaba claro que es muy grave lo ocurrido y que es la política la que tiene que dar solución a estos problemas. En Villafranca han sido unos años difíciles, reconocía, pero el ayuntamiento, dijo, ha sabido conjugar muy bien la intervención negativa del gobierno de Monago con su buen saber hacer. Estos cuatro años de gobierno local han sido un gobierno muy difícil, pero yo creo que se ha sabido conjugar la intervención negativa, porque no ha sido lenida, sino ha habido una intervención negativa por parte del gobierno de la región, liderado por Monago, y un saber hacer de allí donde han gobernado los socialistas, como en Villafranca de los Barros, y precisamente también con una política bien distinta que se ha hecho desde la Diputación en contra de lo que viene haciendo la Junta de Extremadura. Porque esto es un mal gobierno, y todos lo sentís. En Villafranca de los Barros se ha hecho política en contra de Ramón,
Tenemos que tener conciencia de que las cosas pueden absolutamente cambiar, cambiar a mejor. Si somos capaces de todo lo que estamos aquí, con ese compromiso y esa participación, de intentar razonar con las personas de nuestro entorno, diciendo que ahora más que nunca es necesario un gobierno de izquierda, de progreso, de desarrollo, un gobierno socialista. El candidato a la alcaldía, Ramón Ropero, comenzaba con palabras de agradecimiento hacia las personas que le han apoyado en estos últimos 4 años. Y así se refería a los empresarios y comerciantes y a todos los colectivos sociales, también a las asociaciones de vecinos, y daba a conocer que en la próxima legislatura se reunirá con todos estos colectivos una vez al año. También quiero agradecer públicamente a esas más de 2.500 personas que han pasado por la alcaldía en esta legislatura. Desafortunadamente, muchas de ellas han pasado para pedir trabajo, para contarnos sus problemas, para intentar paralizar algún desahucio, que hasta 17 hemos parado, afortunadamente, desde el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. También otros han ido para crear empresas. Sabéis que yo tengo pasión por la igualdad, que no es lo mismo el tratar a unos que a otros, pero cuando pasan la puerta de la alcaldía son todos iguales. Y evidentemente el eslogan dice gobernar para la mayoría. Nosotros queremos gobernar para todos, pero siendo justos y atendiendo más a los que más lo necesitan. Pero nosotros creemos en el empleo privado. Por eso tenemos el mejor polígono industrial de Extremadura en Villafranca, con más de 1.500 puestos de trabajo en el polígono industrial. Y los que próximamente se van a crear, porque aunque les pese a esta gente y no traigan empresas, nosotros sí somos capaces de traernos empresas a Villafranca. La semana pasada ha estado con nosotros una empresa que va a crear sobre 32 puestos de trabajo y de manera inmediata va a escriturar los terrenos que la ha comprado la Junta de Extremadura que tiene en el polígono industrial. Incidía Ramón Ropero en que, al igual que en la legislatura que ahora acaba, seguirán obsesionados con el empleo, por lo que destinará una importante partida presupuestaria para este fin, llegando, dijo, a los 2,5 millones de euros en diferentes planes de empleo. Reconocía que creen en el empleo privado, pero también en el público, y por eso dijo: vamos a ser la única ciudad que creará empleo neto en esta legislatura, y además, pese a la ley de gobierno local, se comprometen a mantener los mismos servicios. En cuanto al aumento de empresas en el polígono industrial, anunciaba que próximamente se instalará una nueva que creará más de 30 puestos de trabajo. Cuando Monago llegó al gobierno de Extremadura, había 111.000 parados, y el mes pasado había 138.000 parados. Es decir, con gobierno gobernando en Extremadura, hay 27.000 parados más. Ellos, que lo primero era el empleo, el suyo, el de su familia, aquellos que colocaron al principio en la Junta de Extremadura, porque yo le voy a seguir llamando Junta de Extremadura. Pero yo espero y deseo que los ciudadanos extremeños tengan buena memoria el 24 de mayo, que es cuando la tienen que tener. Porque además, no es que nos haya quitado la UTV, no. Entre Monago y Piñero, que ya lo dijo en el primer acto del ayuntamiento, Piñero dijo que no nos iban a dar ni agua, si no lo dijo, lo dijo, porque resulta que el presidente Ibarra había hecho muchas cosas en Villafranca. Es verdad. Todo lo que se ha hecho en Extremadura, todo lo que se ha hecho en Extremadura y todo lo que se ha hecho en Villafranca, lo hemos hecho los socialistas. A ver si os acordáis de una sola cosa, de una sola, que haya hecho Monago en Extremadura en estos 4 años. Sí ha hecho cosas, sí. Nos ha robado 4 años del futuro de Villafranca. Pero nosotros lo que estamos convencidos, que después del 24 de mayo, si Guillermo Fernández Varas, el presidente de la Junta de Extremadura, vamos a seguir teniendo esos servicios públicos que para nosotros son fundamentales. Criticaba el candidato socialista duramente los servicios que Monago, dijo, nos ha quitado, y dejaba entrever que la Junta de Extremadura está intentando paralizar la concesión de la subvención de la Agencia de Energía para la instalación de luces LED en nuestra localidad. Les molesta mucho que les digamos lo que nos han robado en estos 4 años. Pero es que no nos han dado absolutamente nada, nada. Mirad, hoy me llama el director, el consejero de Agricultura, para decirme que el viernes hay una reunión urgente para lo del alumbrado LED de Villafranca y que no se iba a firmar el contrato de adjudicación de los 400.000 euros del pueblo de Villafranca, solo del pueblo de Villafranca, por la Agencia de la Energía, porque tenían dudas. Y digo, oye, nos vas a joder vivo, porque llevamos 10 meses con esto,
habéis intentado por todos los medios que no saquemos el proyecto, porque el proyecto tiene truco. Ellos desde el primer momento, el Partido Popular ha estado en contra, porque hay unos fondos europeos que tú te gastas 400.000 euros en cambiar el alumbrado del pueblo en LED y retornan 300.000 euros de la Unión Europea. Y lo hemos sacado nosotros lo hemos sacado. Y les molesta mucho al Partido Popular que podamos tener esos 300.000 euros de Europa para gastárnoslo. Entonces, van a intentar por todos los medios que no se haga. Pero vamos, yo, desde luego, lo voy a hacer por encima de la campana gorda. ¿Eh? Porque se necesita tener poca vergüenza decir que no se firma el contrato porque, en fin, porque no sabemos por qué. Pero eso es lo que nos ha llamado hoy el consejero de Agricultura para decirlo. Ya veremos qué pasa el viernes. Anuncio públicamente. Si el viernes, cuando tengamos la reunión, no se firma el contrato, vamos a llevar a los tribunales, por prevaricación y cohecho, al director de la Agencia de la Energía y a la directora general. El socialista Óscar López mostraba su orgullo como socialista en lo conseguido por este partido político en Extremadura y también en España, y criticaba al gobierno de la región porque dijo no ha parado de mentir y se ha convertido en una empresa de marketing. Para López, la sanidad y la educación universal son indispensables en nuestra sociedad y a su entender, además de las reformas en este sentido realizadas por el Partido Popular, lo peor que ha realizado este partido, dijo, es la reforma laboral. La sanidad y la educación son los servicios públicos esenciales. Es aquello en lo que creemos, es lo que está en la esencia. Si hubiera que meter en un tarrito la esencia de un proyecto socialista, que es la igualdad, eso es la sanidad y la educación. Si hubiera que resumirlo en lo máximo, ¿qué representa el Partido Socialista? Que desde luego es la igualdad. No hay nada que garantice más la igualdad que la educación. Yo vengo de la tierra de Delibes y sé lo que escribía Delibes. De cómo la falta de acceso a la cultura es la que hacía que no se pudiera ver nunca un ascensor social en este país. Y fueron los gobiernos socialistas con la educación pública, con las becas, con las universidades públicas, las que permitieron que hubiera progreso social, ascensor social. Tenemos que explicar a la gente cómo vamos a crear empleo, cómo vamos a garantizar una sanidad pública y una educación pública de calidad y cómo vamos a cambiar la política para acabar con este escándalo de corrupción que no tiene fin. Eso es lo que tenemos que hacer, responder a eso. Y yo quiero deciros, en materia de empleo, lo primero que hizo el gobierno del PP, y es lo más importante que ha hecho, ojo, y es lo peor que ha hecho, fue la reforma laboral. Porque ahí está la esencia de su proyecto, ahí está la esencia de su modelo. Mirad, Rajoy lo ha negado siempre en España, pero lo cuenta fuera de España. Lo contó una vez en Japón. Rajoy contó la verdad en Japón. Hablando con empresarios japoneses, les dijo, mirad, venir a invertir a España porque ahora los trabajadores españoles son más baratos. Eso es lo que ha hecho Rajoy, abaratar el trabajo en este país, tirar los salarios, quitar derechos a los trabajadores. Eso es la reforma laboral. ¿Recordáis lo que decía del gobierno Zapatero? ¿Recordáis una portada del diario El Mundo diciendo Rajoy, cuando yo gobierne bajará el paro? Hoy hay menos gente trabajando en España, 3 años después. El expresidente del gobierno extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, agradecía a los villafranqueses que ellos sí hayan confiado en el Partido Socialista. Otros, dijo, cayeron en el error de pensar que la solución estaba en el Partido Popular y ahora, dijo, lo estamos pagando muy caro. Lamentaba la división de la izquierda que achacaba a que hay gente que le gusta entrar en política mandando. Y por eso, dijo, no se unen al Partido Socialista y con esto argumentaba lo que está pasando es que se está dando más opciones a la derecha y si la izquierda se uniera, dijo, no tendría opciones el Partido Popular. Yo me disgusté cuando perdimos las elecciones en Extremadura hace 4 años, pero al mismo tiempo ahora me alegro, porque daba la sensación de que esto que hacíamos los socialistas durante 24 años estaba tallado. Y como no había comparación, pues la gente casi se decía, es que no hacen mucho. Bueno, pues ahora ya tenemos la prueba. Ya se puede comparar entre lo que era la Junta de Extremadura y el Gobes, que parece un crecepelo. Comparen ustedes, ahora se puede comparar. Ahora se puede comparar. Pues nosotros en Extremadura tenemos un prototipo, que es Villafranca de los Barros. Así gobiernan los socialistas. De esta forma gobernamos los socialistas. Esto es lo que queremos para el resto de Extremadura y para el resto de España. ¿Les gusta? Yo creo que ustedes, que Villafranca podrá tener un alcalde quizás igual que Ramón, pero mejor que Ramón no. Imposible, imposible, porque ha conseguido muchísimas cosas. Así que este es el prototipo, esto es lo que queremos nosotros.
Cuando alguien me pregunta qué es lo que quería hacer los ayuntamientos, lo de Villafranca. Lo de Villafranca. ¿Qué ha hecho Ramón? Hoy Villafranca tiene muchísimas cosas que tendría una gran ciudad. Tiene lo mismo que una gran ciudad, menos conferencias por la noche y menos notarios. Por lo demás, más o menos igual. Más o menos igual. Así que este es nuestro prototipo. Y esta es la persona que presentamos. Que lleva unos cuantos años, sí. Y yo soy partidario de que repitan nuestros candidatos, que lo hacen bien. En la tarde del domingo, el coordinador de Izquierda Unida a Villafranca y hasta ese momento candidato a las municipales, Ángel Calle Muñoz, anunció nota de prensa su decisión irrevocable de no concurrir como candidato a la alcaldía por cuestiones meramente profesionales, dijo, al encontrarse residiendo fuera de Villafranca en la actualidad y no poderle dedicar todo el tiempo y el esfuerzo que le hubiera gustado para ganar las elecciones próximas del 24 de mayo. Aún así, argumenta que desde la distancia seguirá ejerciendo sus labores de coordinador local. Quiero anunciarles, señala en esta nota de prensa, que estamos trabajando en la confección de la candidatura completa que se publicará en el día de hoy. Pues sí, horas después recibíamos también la información de que será Ángel García Calle quien finalmente encabece la candidatura de Izquierda Unida en nuestra localidad. El nuevo candidato ha presentado una lista electoral en la que aparecen integrados muchos de los miembros de Ciudadanos de Villafranca que concurren en esta lista como independientes. El nombre bajo el que comparecen a las municipales es Ganemos Villafranca, Izquierda Unida Los Verdes, y la candidatura es la siguiente. En primer lugar, encabeza esta candidatura, como les decíamos, Ángel García Calle, seguido por Isabel Guerrero Pinilla como independiente, por José Jaime Giraldo Pereira en tercer lugar, en el cuarto puesto Amparo García Álvarez, también como independiente, en el quinto Rodolfo Gaspar Durán, en el sexto Javier Luna Tortonda, en el puesto número 7 Antonio Moreno Ortiz, en el 8 Francisco Romero Simón, en el puesto número 9 Dolores Cruz Torres como independiente, en el 10 Alonso Manuel García Macarro como independiente, en el 11 Concepción Merín Rubiales, en el 12 Joaquín Parra Hernández, en el puesto número 13 José Zapata Pérez y en el 14, José Antonio Mellado de la Cruz. En el puesto número 15, Mari Carmen Torres Lagar. En el 16, Luis García García. En el 17, Rosa Reyes Teno. Como suplentes, Patricia Parra Gallardo como independiente y Juan Andrés Sánchez Casado. Y esta mañana hemos conocido la noticia, finalmente sí habrá coalición entre Prescres y Los Leones en Villafranca. Aún no podemos contarles quiénes serán las personas que integren esa candidatura, pero sí quién la encabeza. Mariluz Carrillo, como decimos, será la candidata de esta coalición que concurre a las elecciones bajo el nombre de Extremeños Los Leones. El pasado viernes se presentaba en rueda de prensa la 12ª edición del Encuentro Juvenil de Ocio y Tiempo Libre Educavita, que se celebrará mañana en el Colegio San José de Villafranca. El padre Rafael Mateos, director general del centro y presidente del patronato de la Fundación San José, nos explicaba el objetivo de este encuentro. El martes, día 21, pues vamos a celebrar la 12ª edición de Educavita. Educavita es un encuentro juvenil de ocio y tiempo libre que ya está muy consolidado, donde acuden, luego les darán números, pero de institutos, colegios de la provincia de Badajoz. Lo que pretendemos es, dentro de lo que sería la filosofía del colegio, pues hablando de educación y de formación integral, pues también consideramos que es importante el ocio y el tiempo libre en los jóvenes. Entonces, poder ofrecer cantidad de actividades de muchísimos tipos, unas más tradicionales, otras más novedosas, pero que queremos esto además compartirlo con otros. Queremos ser, lo somos de hecho, un colegio abierto, donde otros puedan también beneficiarse de lo que ofrecemos aquí en el colegio. Aprovechamos las instalaciones que tenemos, las personas siempre dispuestas a colaborar y a ofrecerse, y entonces pues estamos abiertos y esperamos que el martes próximo pues sea un día estupendo para todos en el colegio y los que quieran visitarnos.
Por otra parte, Víctor Vicente, coordinador de este encuentro, nos contaba cuáles eran las actividades que se desarrollarán durante todo el día y agradecía a todos los que han colaborado en este proyecto. Como cada año, dividimos estas actividades en actividades propiamente de ocio y de diversión, en las que encuadramos, como siempre, la Casa del Terror, la Jungla, que son actividades que tienen muy buena fama dentro de la jornada, el Vóley Playa o la Torre Multiaventura, que hace ya 3 años que la instalamos en la zona de primaria, tuvo mucho éxito y este año volvemos con ella. En cuanto a la segunda opción, son talleres y manualidades, en los que el objetivo principal es que los niños, como decimos nosotros, pues se pringuen, se manchen las manos y que ellos construyan, sean capaces de aprender oficios nuevos, recursos nuevos, habilidades nuevas, pues para aprender y también, ¿por qué no?, para llevarse algún recuerdo, como por ejemplo en el taller de banistería, pues que cada año se ha hecho algo diferente, algo sencillo y se han llevado un recuerdo de este día. En este caso también quiero destacar aquí a un grupo voluntarioso de madres que este año han propuesto un taller que se titula EducaChef, donde los niños pues van a hacer unas brochetas de frutas y alguna serie de degustaciones más y que bueno, que estáis invitados a pasar por allí el día de EducaVita. Y por último, en este año destacamos sobre todo las exhibiciones. ¿Por qué? Porque todas las exhibiciones que vamos a desarrollar son novedosas. Es la primera vez que acuden a este evento y además de novedosas son numerosas. Tenemos bastantes exhibiciones a lo largo del día. ¿Por qué no son unas actividades que también atraen mucho a los chicos y a las chicas que nos acompañan ese día? ¿Por qué? Porque bueno, no solamente participan, sino también pueden contemplar alguna actividad interesante y llamativa. En este caso, pues destacamos por horario, en el trístico viene indicado, pero por horario, por la mañana tenemos a las 12 de la mañana dos exhibiciones a la vez. Una va más enfocada a los niños más pequeños de nuestro centro de primaria, pero también está abierta a todo el público, que se titula No es magia, es ciencia, y otra estará en la zona de los campos de secundaria, que es una exhibición de trial en bici. A las 12:30 tenemos una exhibición de tenis de mesa adaptado a cargo de Francisco Javier López, natural de Villafranca, juega en el tenis de mesa Villafranca. Y a las 2:30, a la hora de comer o después del primer turno de comida, tenemos preparado una exhibición de breakdance y parkour, que parece que se da bastante hoy día. Hay muchos chavales que dedican su tiempo libre en este tipo de actividades y nos pusimos en contacto con la Asociación Juvenil Babilón de Badajoz y la verdad es que pusieron todo de su parte para acompañarnos ese día. También quiero destacar que esa misma asociación va a tener un taller durante todo el día en el que enseñará pues las diferentes técnicas de estas disciplinas. Y por último, como colofón, como fin de fiesta, siempre queremos hacer algo especial y diferente cada año. Este año nos acompañará la Asociación de Baile Ilusión, de aquí de Villafranca. Al principio preparará una serie de exhibiciones para que la gente pueda contemplarlas y demás. Y luego terminaremos con unos bailes, unas coreografías que ellos prepararán también para que todo el mundo participe también de esos bailes. Y nada, con todo el trabajo que nos ha llevado estos últimos meses y estas últimas semanas, pues desde aquí, antes de que mi compañero Isa os informe un poco de los números y tal, pues queríamos tener nuestro agradecimiento a las empresas, a las asociaciones y particulares que han colaborado en esta jornada. También a las familias de alumnos y antiguos alumnos que están al pie del cañón siempre colaborando cada día y en cada jornada destacada del colegio. Y, por supuesto, al personal docente y no docente del centro, que también se implica muchísimo en este día. También destacar, por qué no, a todos los voluntarios del centro, en este caso centrados en los cursos de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, que la verdad es que sin su labor pues este evento no sería el mismo. Por último, Isaac Bogea, coordinador, nos ofrecía también algunos datos sobre el número de centros que participan en EducaVita. Un poco pues el número de niños y de centros que vamos a coger ese día, el próximo martes.
un total de unos 2.800 niños, que sumados a los del colegio, pues unos 3.000 y poco, 3.200 niños, un total de 50 centros de toda Extremadura. Lo hemos abierto también a la provincia de Cáceres, y de la provincia de Cáceres recibimos a tres centros. Por lo general, los centros que vienen les gusta la actividad, se sienten bien, los profesores han visto que es una actividad buena para los chavales y suelen repetir. Y nos acercamos ahora a varios datos de la agenda cultural de los próximos días. Esta tarde comienzan las quintas jornadas de historia José Antonio Soler Díaz Cacho en el Instituto Meléndez Valdés, este año centradas en la temática del cine y de la historia. El programa para hoy lunes es a partir de las 4, cuando se presentarán las jornadas, a las 4 y cuarto, primera ponencia sobre el lenguaje cinematográfico a cargo de José María Santiago, profesor de lengua y literatura, y a las 6 y media el cine y la historia. Historia a cargo del historiador Reyes González. A las 8:45 en el Salón de Actos del Centro de Formación Agraria de Villafranca habrá una tertulia sobre agricultura y ganadería. Al acto asistirán Viviano Serrano, diputado y portavoz adjunto de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, y Germán Puebla Obando, director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Por otro lado, también hoy se ha presentado en la Diputación de Badajoz el segundo festival de cortometrajes Vía de la Plata, en una rueda de prensa en la que ha estado presente la organización de este certamen, de la mano de Almudena y Lloro y Miguel Ángel Hernández, y también la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de nuestra localidad. Pueden consultar ya el programa del festival en nuestra página web, y mañana les ofreceremos esa rueda de prensa. Y mañana martes día 21 y el miércoles 22 se va a desarrollar en nuestra localidad el octavo encuentro formativo y accidentes de tráfico, con la participación de bomberos de toda España. Es una actividad organizada por el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Badajoz. Y entramos en el apartado deportivo. Objetivo cumplido, el Club Balonmano Villafranca Forjadur Planchas seguirá una temporada más en primera estatal. Las derrotas en la tarde del sábado del Maracena y del Caserío Ciudad Real han permitido al conjunto extremeño alcanzar la salvación matemática antes de jugar su partido ante Montequinto en la mañana del domingo. Y según nos hace saber el equipo en nota de prensa, la relajación inevitable tras haber alcanzado la salvación matemática jugó en contra del Club Balonmano Villafranca Forjadur Planchas, que sufrió una contundente derrota en Dos Hermanas ante el Montequinto con un resultado de 35-22. Nuestro equipo no supo en ningún momento frenar los ataques rápidos de su rival, que además presentó una defensa abierta ante la que no encontró respuesta. Más de medio centenar de aficionados se desplazaron para animar a su equipo y celebrar la salvación. El objetivo ahora del club extremeño es ganar los dos últimos partidos de liga, sobre todo el del próximo fin de semana, que será frente al Caserío Ciudad Real en casa. Y en la segunda jornada, Judes, Benjamín, Alevín e Infantil participaron unos 30 atletas del CAPES. Los primeros completaron las pruebas combinadas y las infantiles consiguieron subir al podium en ocasiones. Hay que destacar los triunfos de José Calderón en salto de longitud con pérdiga, José Manuel Martínez en jabalina y Clara Díaz en disco, Ismael Acedo en los 1000 metros obstáculos, César Márquez y Laura Díaz en longitud consiguieron el segundo puesto, y los terceros puestos fueron para José Calderón en los 1000 metros obstáculos y el equipo masculino de relevos formado por Ismael Acedo, José Calderón, José Manuel Martínez y César Martínez. Y por último, los resultados del resto de encuentros deportivos que se han disputado durante el fin de semana. Victoria para el Club Baloncesto Villafranca en el primer encuentro para los cuartos de final, con un resultado de 44-52 frente al Puebla, al igual que los antiguos alumnos del Colegio San José, que ganaban también en Almendralejo con un resultado de 52-44. La SP Villafranca suma un punto en el partido frente al Herrera con un resultado de 3-3.
Y vamos llegando al punto y final. Antes de marcharnos, como siempre, hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy llegaremos a máximas de 24 grados en nuestra localidad y mínimas de 8. No hay posibilidades de lluvias, pero atención ya a partir de mañana, porque comenzará la nubosidad. Para mañana hay un 40% de posibilidades de lluvias y aumenta ese porcentaje aún más de cara al miércoles, hasta un 65%. Para mañana las máximas no cambiarán, pero las mínimas suben hasta los 11 grados, y de cara al miércoles siguen manteniéndose las mínimas y las máximas tienden a bajar hasta los 21. Por tanto, igual en los próximos días tenemos que volver a coger los paraguas. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.